compran algodón al caballero? No, lo pillamos acá. ¿Era por oportunidad? Sí, la ocasión era así. ¿A quién se le ocurrió esto de decir, oye, vamos a comprar algodones para los niños? Es que lo vimos y nos antojó. ¿Cuántos años lleváis haciendo esto acá? 40 años. 40 años. Eres un artista del algodón. Un personaje. Y con orgullo. ¿Ya? Así que ese es mi rubro. Y orgulloso de... ¿Les gusta venir a comprarle al caballero? Sí. ¿Por qué? Porque es típico, o sea, es cultura. Me gusta, es rico. Aparte que damos la manzana cosita. Oye, cultura, me gustó eso. ¿Cómo es eso de cultura? Son vendedores que ya no existen. Son muy poquititos las personas que se esfuerzan en hacer eso. ¿Ya? Oye, qué bueno. Muchas gracias. Un mensaje para los que están acá y no conocen de esta cultura, de estos personajes. Tienen que venir a probarlo. Es típico de nuestro país. Un esfuerzo. Son las personas que todavía van quedando en Chile que realmente le dan como ese toque de turismo a las personas que vienen a pasear. Nosotros estamos pidiendo algo, que la alcaldesa nos ayude. Dile tú, ayúdenos, alcaldesa. Sí, pues tienes que ayudarnos, ayuda a conservar esto que es típico de nosotros, la cultura, la esencia de nuestro país. Cuídense, que esté bien. Igual ustedes, disfruten. Buena tarde. Mira, es tan profundo el sentimiento que te queda de la gente. Lo orgulloso, y realmente me angustio como soy, porque he visto por generación y generación ofreciendo mis productos. Así como si usted... Antes de ti, ¿quién lo hacía? ¿Lo hacía tu familia o eres tú? Herencia de mi tío. ¿Tu tío? Sí. Ya. Que paz descanse. Oye, ¿que les gusta el algodón a usted? ¿Es para usted o para el hijo? ¿Quería algodón? Yo orgulloso de que... Este, ¿cómo se llama? Volver al papá. Todo esto como un retro. A mí me gustaría que tú le agradecieras entonces a la persona que hace posible que tú estés acá. No, así de acuerdo, así aquí se ha dado la oportunidad, la ocasión, la oportunidad de poder... ¿No agradeceríamos estar aquí para que tú fueras el artista que eres? Mándale un agradecimiento. Le agradecido aquí a la municipalidad, bueno, aquí estamos divididos en dos comunas, Niño y Providencia. Y orgulloso de que, y agradecido de que me estén dando la oportunidad de ofrecer mis productos y ser legendario. Sí. ¿Entiendes? Bueno. Mira, aquí, con lo que yo vendo he conseguido muchos logros. Por ejemplo, yo tengo dos camionetas, tengo departamento, tengo mi señora, mi esposa, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Y sería egoísta de que... ¿Cuál es la clave de este éxito? Esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Oye, qué entretenido, amigo. Mira, nosotros somos parte de la cultura y del patrimonio, como chichinero, algodonero, mota con guachillo, etcétera, ¿me entiendes? Y yo me incluyo, me adjudico. Oye, un agradecimiento de tenerte acá. Ya, oye, bien, muy agradecido.